¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Ya sabes que trabajamos para vos permanentemente, todas las semanas, todos los años, estamos trabajando acá hace mucho tiempo. Buscamos la manera como vos puedas tener mayores temas, ideas, con los cuales vos podés apropiarte mejor de la realidad, porque igual te lo requiere, te va a exigir la realidad en la cual estás viviendo. Así que de eso se trata el programa de Tumpa. Y hoy estamos, digamos, halagados porque nos visita la gobernadora, la primera gobernadora del país, Ruth Losada, así a seca, Ruth Losada. Así que te pido que te quedes unos minutos con nosotros, que vamos a transitar por algunos conceptos que pueden ser muy interesantes para que te queden, para que le quede a la población dando vuelta. Gobernadora, muchas gracias por estar acá, muy amable, ¿eh? No, para mí fue un gusto, un placer. Cuando un amigo me llamó, porque lo puedo considerar un amigo desde mis épocas, mis primeros pininos en lo que es un poco la vida pública a través del comité cívico, la asamblea, que siempre estuvo a mi lado acompañándome con algunas fallas de parte mía a veces, pero sí, Por el de verdad, trabajo, muchísimas por el gracias. trabajo ahí, sí, Sí. ¿no? ¿Contenta? No, de verdad muy, muy feliz, me siento tan agradecida con esta oportunidad que se me da de trabajar en una forma ahora más grande por toda esa gente que de una u otra manera siempre tuvo una mirada hacia el trabajo que veníamos desarrollando, en pequeñeces y en grandeces que hemos tenido a bien poder trabajar por ese mi ciudadano, por esas mis mujeres, que las quiero tanto y que sin ellas no hubiésemos logrado quizás continuar adelante. Gobernadora, el tiempo son 5 meses aproximadamente. Sí, más o menos 5 meses y medio. 5 meses y medio, ¿no? Hay un tiempo cronológico que son los 5 meses y medio, que son inexorables y contabilizables, perdón. Pero hay un tiempo simbólico de estos 5 meses. Tiene varias entradas esto. Primera mujer gobernadora, producto de una serie de trabajos. ¿Cómo sería ese tiempo sin qué nos queda a los cruceños en ese momento, en estos 5 meses de tiempo cronológico, pero que se multiplican geométricamente, simbólicamente en Santa Cruz? Bueno, cuando yo salgo electa, todavía sin haber asumido, muchísima gente se acordó y que decía, pucha, esa es la mujer cívica, esa es la mujer que una vez dio un discurso en la plaza. La gente comenzó a retroceder a cuando estábamos en las luchas cívicas y recordaron de que habíamos dejado algunas huellas y que de verdad me sentía yo muy emocionada cuando ellos recordaban algunos discursos. Cuando ellos recordaban alguna vez que fuimos a ponerle una bandera a su puerta pidiéndole un voto por un referéndum que veníamos adelante. Y eso quiere decir que todo el tiempo transcurrido desde que quizás yo comenzaba a transitar en algunos caminos con los ciudadanos, se recordaban. Y eso es lo importante, porque como bien hablábamos, no, las cosas no nacen de un solo momento. Las cosas vienen de un largo caminar, de un largo recorrer. Y que para llegar acá tampoco se hace sola, o sea, uno viene acompañada de mujeres, de hombres que le supieron poner el hombro, que nos supieron levantar en algunas caídas, dar el brazo cuando sufríamos algunas decepciones, aplaudirnos cuando estábamos contentos. Entonces todo eso viene a este momento que, aunque decimos 5 meses y medio, son muchos años para haber llegado acá y poder desde este sitial quizás mirar un cúmulo de otras necesidades que de repente podemos ayudar y que después nos pueden ayudar a proyectarnos en un futuro para continuar desde otro ámbito también trabajando por esta gente. 2015 marca para los cruceños en general como vida, como aspiración, como cualquier persona quiere en el mundo tener un desarrollo. El cruceño, ¿qué puede esperar este 2015? ¿Qué diferencia con el 14? Bueno, primero el 2015 nos trae, si nosotros estamos acá, la búsqueda de seguir mejorando su calidad de vida. Muchas veces hemos hablado de que tenemos luz, de que tenemos agua, de que les hemos puesto caminos, pero yo creo que ahora nosotros desde este lugar podemos trabajar con ellos enseñándoles de que eso lo tienen que convertir en calidad de vida.
importante, que eso lo tienen que convertir en cómo puedo yo mejorar a mi familia. Entonces, si ya se les ha dado todo aquello, nosotros queremos acercarnos al ciudadano y decirle, muy bien, ahora usted que tiene esto, conviértalo en trabajo, conviértalo en una ayuda para su familia. Entonces estamos dentro de nuestro trabajo, el cruceño puede esperar que nosotros vamos a ayudarlo para que de verdad pueda tener una mejor calidad de vida. Como persona, como conglomerado humano. En todo sentido, o sea, como persona, porque queremos ayudarlo como persona, queremos ayudarlo a través de estos servicios a que su pueblo y él mismo sientan que pueden convertir en ícono cada provincia, cada lugar donde viven. Muchísimas veces nosotros pensamos en mandar a nuestros hijos a la ciudad y las ciudades se quedan en poder de los adultos. No, vamos a buscar la forma de que ellos también, nuestros hijos, se puedan quedar a nuestro lado, en nuestro lugar. Entonces vamos a buscar todo aquello que pueda mejorarlo, pero de cerca. Vamos a abrir en la gobernación unos buzones que van a hacer, que se van a llamar Ayúdanos a Ayudarte, que pueden ir sugerencias de cómo podríamos ayudarlo, sugerencias que hasta desde dentro de la misma gobernación, cómo podemos tener mejores relaciones públicas, porque muchísimas veces no solamente una gestión o el hecho de estar ahí significa solamente caminos, luz, ese tipo de servicios, también significa el acercamiento y la mejor atención. Toda la vida nos quejamos de que el servidor público es una persona fría, el servidor público está aburrido. Hoy día comentaba con una señora, su hermana está con cáncer y dice, voy y lo busco al director del hospital y me dicen, vuelva. Cuando acuerdo ya se vencieron mis facturas 3 meses. Eso también es parte de un trabajo que hay que tener. Las relaciones públicas del servidor público tienen que ser primordiales. Y eso queremos enseñarle a la gente, que no pierda esa sencillez y que no pierda ese accionar. ¿Cómo lo van a hacer? Gente. ¿Cómo lo van a ver? Está bien, la idea está fenómeno, pero ¿cómo se va a materializar eso? Digamos, ¿cómo va a haber alguien que lo forme? ¿Van a haber gente que va a ir a vigilar? ¿Cuál va a ser el método? El mejor fiscalizador es el propio ciudadano que utiliza los servicios. Por eso vamos a poner los buzones de sugerencias en lugares estratégicos en la gobernación, y el ciudadano que reciba la mala atención, el ciudadano que nos quiera dar la sugerencia para mejorar, será aquí nuestro mejor fiscalizador. Pero aparte de eso, por supuesto que necesitamos también prepararnos para poder dar ese mejor servicio. Y estamos viendo un proyecto de cómo capacitar al servidor público de cuál es su trabajo, aparte del profesional, para una mejor atención. En este caso, los 5 meses se tienen que transformar en hay que multiplicarlo por dos años y medio, por lo menos, para que dé tiempo a eso. Hay como que hay que correr. Hay que correr, efectivamente. Volvamos al tiempo de esta condición de Ruth Losada, primera mujer gobernadora en el país. ¿Se marca un hito distinto? ¿Qué va a dejar esto en...? Porque estamos hablando prácticamente del departamento más fuerte económicamente, o sea, tiene una resonancia a nivel país lo que ocurre en Santa Cruz hasta este momento, digamos, ya va siendo así, lo que antes no existía, no contaba, hasta el 50, 60 no pasaba nada, pero lo que ocurre en Santa Cruz cobra estado nacional. Sí, yo creo que podemos hablar de que Santa Cruz ha ido marcando pues muchísimos hitos. Santa Cruz fue el departamento que luchó por el 11% y marcó un hito para todos los departamentos, porque esas regalías fueron distribuidas en todo el departamento. Desde Santa Cruz, en la lucha de los que viven en esta tierra, nacidos o no nacidos acá, nace la elección de los alcaldes en el año 1984 o 74, si no me equivoco. 83, 84, ¿no es cierto? Muy bien. Y después también desde acá nacen pues las luchas para tener lo que son ahora los prefectos electos, los gobernadores electos, asambleístas electos. Entonces, vamos marcando hitos. Y de que desde acá también ahora tenemos, pues, y le mostramos al país que tenemos una primer mujer gobernadora en Santa Cruz y en Bolivia, yo creo que puede dar la pauta para que de verdad, y deberíamos haberla dado ahora, tuviéramos más candidatas a gobernadoras en el país, y no se ha dado. O sea, seguimos de verdad en el momento ya de decir hay que dar el 50% para las mujeres, el 50% para los varones, llegado el momento todavía no se materializa. Y yo creo que ya debemos ir pensando para unas próximas elecciones que Santa Cruz siga marcando de que podemos tener mujeres
que pueden ocupar pero no estos es tu cargos, caso, ¿no? ¿No? Ruth no ha esperado el 50, digamos, no, ni el 30. No, no hemos esperado ni el 50 ni el 30. Ni, ha ni el sido... 10, ni el 10, o sea, a punta de hacha fue la cosa. Sí, nosotros hemos venido trabajando con muchísimas mujeres que nos han apuntalado en diversas instituciones con las que, bueno, hemos venido, yo le comentaba, haciendo huella para llegar ahora a ocupar este sitial con mucho trabajo, eso sí. Una pregunta, ¿se puede mantener esa ley de 50? Porque hoy, digamos, una mujer puede llegar a gobernadora, a presidente, a ministra, a médica, entra igual que un hombre a todas las instancias de formación. ¿Por qué esa obligación de 50? ¿Tiene asidero ya a esta altura del partido? Mire, yo creo que todavía nosotros vivimos con una cultura un poco machista. Y que si, yo digo, si no estuviera esta ley, no estuviéramos respetando el dar los espacios de verdad a las mujeres. Todavía nuestra cultura tiene que crecer y fortalecerse mucho más en ese tema. A mí me gustaría, por ejemplo, que se diera espacio a muchísimas mujeres sin necesidad de tenerla la ley, porque no tiene por qué ser una obligatoriedad. Deberían hacer de todos los hombres y decir, bueno, vamos, caramba, una familia la conforma un hombre y una mujer, entonces... vamos en igual sentido. Pero yo creo que si no estuviera la ley todavía no se dieran esta equidad de género que se está dando. Pero porque ya las mujeres, y yo miraba los datos universitarios, tenemos más del 50% mujeres que salen profesionales de la universidad, estamos sobrepasando a los hombres. Tenemos espacios de mujeres a nivel no solo nacional, sino también mundial. Ahorita ya hay países, Alemania, tenemos Argentina, el Cono Sur, tres mujeres, Bachelet, Fernández y la de Brasil ahora, que son mujeres de acá, en Europa, bueno, está Alemania, que es una de las grandes más, mujeres, ¿no? Reelegidas. Sí, usted ha visto, las dos reelegidas ahora, la de que ha sido... Unos años más le vamos a pedir nosotros a ustedes que nos... por obligación no nos pongan a nosotros ustedes al revés. No, bueno, y creo que han hecho un buen papel, por ejemplo, porque si la reeligen es porque de verdad el pueblo les vuelve a dar, a reiterar su confianza. Entonces yo creo que ya pronto vamos a también tener en Bolivia, hemos tenido una primer mujer presidenta por sucesión también en Bolivia, la señora Lidia Gayler, y yo creo que ya pronto tendremos algunos liderazgos que estarán pues de verdad buscando también presidencias, buscando gobernaciones en unas próximas elecciones, porque de verdad es importante, es fundamental. Yo creo que es importantísimo y fundamental. Aquí. Gobernadora, hay un tema central sobre el estatuto y su adecuación. Algunos opinan no haberlo adecuado, que está bien, y otros que está mal. Los que opinan que está bien no haberlo adecuado dicen ese estatuto se debe mantener hasta que se cumpla tal cual lo hemos hecho. Y otros dicen adecuarlo nos traería más ventajas. ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros aprobamos un estatuto y cuando el estatuto se elaboró, yo estaba de presidenta del comité cívico, nosotros veíamos que lo que había estaba bien. Pero no se puede ir contra las normas. Efectivamente, posterior a esto nace una constitución política del Estado, nace una ley marco de autonomía que nos dice que debemos adecuar. Muchos no entendíamos bien exactamente qué significaba o qué había que hacer en el tema de adecuar, porque si vemos, Pando no adecuó el estatuto, hizo un nuevo estatuto, por lo tanto ahí hubo un cambio total de lo que se había hecho y a lo que se había ido a un referéndum. Nosotros creemos que es importante, hay un proyecto ya de adecuación que se ha consensuado con muchísimas provincias, con muchísimos sectores sociales, pero ¿en qué sentido? Solamente en los artículos que se contraponen a esa constitución política del Estado, porque hemos querido mantener el respeto a las personas que votaron en aquel referéndum. Por lo tanto, es importante, no podemos ir contra la constitución, porque entonces, si nosotros no lo adecuamos, no podríamos tampoco ponerlo en vigencia. Porque si ahí decía que, por ejemplo, en el mismo artículo me voy a ir, que no pueden ir algunas autoridades a la reelección,
Entonces, ¿cómo podríamos haberlas lanzado si no? Y la Constitución dice que sí pueden ir por una vez a la reelección. No podemos ir contra aquello. Tenemos en el tema tierras también, sobre el INRA, un tema tierras importante. Si queremos de verdad ponerlo en vigencia, si queremos que este estatuto nos pueda regir como nuestra Carta Magna, no puede ir contra la Carta Magna de todo el país. Por lo tanto, para mí hay que adecuarlo. Debemos someterlo a la votación dentro de la Asamblea Legislativa y yo creo que eso es lo más saludable que se puede hacer. La sintonía que hay entre la gobernación y el pueblo, ¿en qué nivel estaría? Si es que se le puede dar un nivel de 1 a 10, pongamos, en este tiempo de luchas y marchas y contramarchas desde el 2006 para adelante hasta llegar a este momento. Porque Ruth Lozada, gobernadora, y el gobernador Costa han estado permanentemente en todo este recorrido. ¿Cuál es la sintonía de este pueblo así, al final, si es que se puede medir emocionalmente, si se quiere, con la gobernación en este momento? Bueno, de repente no hay un termómetro para ponerle un número, pero yo creo que hay una... Pero ustedes han estado conversando con el pueblo en distintas... O sea, tienen una... Que no es lo mismo de nosotros, digamos, que es parcializado, pero ustedes han estado recibiendo y yendo a... Eso es una gran ventaja. La gobernación ha estado de cerca con el pueblo, no ha sido algo que ha estado alejado del pueblo. Nosotros, como usted decía, con el ex gobernador Rubén Costa hemos recorrido los 56 municipios, las 15 provincias, hemos estado en muchísimos cantones, hemos tratado de llevar la gobernación hacia estos pueblos y hemos conocido de cerca. Y se lo digo, ¿no? Nosotros elaboramos aquí algo que se llama el Diálogo Departamental 2010-2025. Este diálogo departamental, cuando se lo voy a dejar para que usted lo lea, es un diálogo que hemos tenido con muchísimos sectores sociales, con muchísima gente de provincia, en un acercamiento para conocer qué le pedían ellos a su gobernación, cómo le pedían ellos que nosotros podamos desarrollar los planes y los deseos, porque siempre hay desearios dentro de las autoridades y dentro del pueblo para mejorar y tener el acercamiento y mejoramiento de calidad de vida. Y ha salido este diálogo departamental que se ha llamado. De este diálogo departamental nace ya un plan de desarrollo. ¿Cómo podríamos, esto que se dialogó, que se plasmó, la consulta, hacerlo ya nuestro plan, nuestro sueño y nuestro destino? Es importantísimo. Aquí en esto ya se plasma lo que hay acá. Esta es la continuidad. Entonces ha habido un trabajo de un acercamiento. Por eso yo creo que esta gobernación no es algo extraño al ciudadano, no está alejado del ciudadano, porque hemos plasmado eso acá y es lo que estamos ahora haciendo de verdad realidad. Y nos hemos puesto cuál es nuestro plan, fue lo que nos propusieron, el sueño de nuestra gente, y ahora lo estamos haciendo el destino. ¿Tiene algún hilo conductor este plan? ¿Hay algo que lo... como todo plan tiene proyectos, partes, pero hay algún hilo conductor en este plan? Sí, hay un hilo conductor, efectivamente, y está muy bien desarrollado. El hilo conductor en caminos, el hilo conductor en cómo lo vamos a desarrollar. Y eso es lo que ahora nosotros le decíamos a nuestros secretarios. Utilicen a partir de ahora todo su ingenio para hacer realidad esto. Porque esto no puede estar simplemente en esperar que llegue el 2025 y que no se haya hecho realidad. Entonces les hemos pedido hoy día, desde hoy día comiencen a usar su ingenio y hacer realidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá Puerto Bush. Tenemos que el aeropuerto Viru-Viru debe ser un aeropuerto ya más grande internacionalmente. Ya debemos no solamente ser este aeropuerto chiquitito de un ala, sino un aeropuerto donde puedan venir otras aerolíneas. Acá no llega Air France, acá no llegan otras aerolíneas. Y sin embargo nosotros tenemos que ir hasta el Brasil a tomar otros vuelos. Ya debemos ver cómo proyectar también a este aeropuerto, hasta Santa Cruz de ese lado. Tenemos carreteras que todavía no han crecido. Ayer, antes de ayer, hemos entregado un cheque para tener el puente más grande de Bolivia, que es el puente Vanegas, que va a tener 1.440 metros de largo, y ese va a ser el más largo de Bolivia. ¿Qué va a significar eso? Para muchísima gente que esté alrededor y que ya no tenga que cruzar en pontón, esperar que el río esté bajo, va a significar... ¿Sobre qué río es? Perdón. Esto está por Okinawa, ¿no? Ahí por Okinawa se cruza en pontón y de por allá se sale a Cuatro Cañadas y se va a Puerto Suárez, se va todo ese lado de ir hacia el Brasil.
Por lo tanto, entonces ya los vehículos pesados van a cruzar directamente por Okinawa, salen a Warnes o Montero y van a Cochabamba. Ya no van a venir esos equipos pesados a la carretera Warnes-Montero. Entonces quiere decir que vamos a descongestionar lo que será Santa Cruz, y ese crecimiento la gente tiene que aprovecharlo. Y eso es lo que queremos, enseñarle a nuestra gente cómo aprovechar este crecimiento que se le está dando. Son varios puntos. Vamos a ir un pequeñísimo corte, por favor, claro, y volvemos enseguida para continuar con ello. Ya volvemos. La policía boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que una ciudad segura no es solamente la que tiene muchos policías, más bien es aquella que tiene ciudadanos comprometidos con la seguridad ciudadana, siendo precavidos, respetuosos de las leyes y solidarios con su semejante, porque la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida que comienza en casa, en la escuela y con la buena actitud de cada ciudadano. Con su colaboración podremos cumplir mejor nuestro rol de protección a la sociedad. Como les decía, cada hogar es un mundo. Y en mi mundo está mi perrito Copito, mi hermanito Mariano, mi mamá Mariela y mi papá Gastón. ¡Gastón! Ya les conté que mi papá es un poco derrochador. ¡Gastón! Pero ya está aprendiendo. El agua, mi amor. Cierra el grifo, mijita. No, mijito, no malgaste el agua, ¿ya? Ya no derrocha el agua, pero ¿saben qué derrocha? Gastón. Gracias, mi amor. Gastón. Gracias. Derrocha amor. Cada hogar es un mundo, y el mundo es nuestro hogar. Paz y amor en el mundo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Cooperándonos, Sanguapac, el agua de todos. Estamos en el segundo bloque de Tumpa en Televisión, conversando con la gobernadora Ruth Lozada. Un tema interesantísimo que estamos. Quédate con nosotros unos minutos. Ruth, gobernadora. Sigamos con el proyecto este que estábamos viendo, los trabajos. El puente, por ejemplo, Mutún. Mutún es un tema que siempre lo nombramos, ¿no? ¿Es difícil Mutún? Mutún se ha convertido en un tema difícil, primero porque quizás no supimos de verdad proyectarlo bien. Porque cuando ya logramos darlo a la Jindal, no le dimos a la empresa los recursos que necesitaba para haberlo explotado. Y con eso tenemos un pueblo dolido, tenemos un pueblo que nos va a reclamar y nos va a cobrar. ¿Por qué? Porque quizás desde el Mutín no ha podido desarrollarse más. Teníamos gente que ya esperaba ir a trabajar ahí. Significaba mucho para la gente de Puerto Suárez.
ha sido una pena y se ha quedado ahora como un sueño dormido. Y ahora dormido, que es imposible. ¿Eso es una tuición exclusiva del gobierno nacional eso ahora o sea, la gobernación tiene algo que ver ahí? No, eso es una. Nosotros tenemos ahí, teníamos en un momento una asambleísta que formaba parte, que es el asambleísta representante de Puerto Suárez, parte de la directiva de lo que era el proyecto Mutún. Pero es una tuición, el gobierno tiene que volver a llamar a una licitación para volver a dar el Mutún, pero tenemos entendido que ahora ya no lo quieren licitar, quieren tomarlo como gobierno. Yo no sé si nosotros tenemos la infraestructura, la capacidad de poder explotar este Mutún dormido, y de verdad que es necesario proyectarse a Santa Cruz, porque tenemos varios sueños dormidos. Yo hablaba con el apagón, por ejemplo. Ha venido el apagón y nosotros tenemos un proyecto dormido que se llama el proyecto Rositas, un proyecto que le podría dar a Santa Cruz una autonomía en electrificación, porque produciría más o menos 600 megavatios de electrificación para el departamento de Santa Cruz. Por lo tanto, nosotros tendríamos una autonomía para poder generar y que los otros departamentos puedan recibir de ENDE, y así no tener lo que hemos estado sufriendo, estos apagones, que vienen no solamente a afectar a la economía, porque la ha afectado a la economía estos apagones, sino que, por ejemplo, esa noche del último apagón, 500.000 ciudadanos de Santa Cruz quedaron en una zozobra. ¿Por qué? Porque efectivamente la oscuridad produce todo tipo de sensaciones. Mucha gente se paró en las puertas de su casa porque tenía miedo que aparezcan los dueños de lo ajeno, otros tenían miedo de estar dentro de su casa, artefactos que son. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir pensando en que hay proyectos que están dormidos y que se pueden llevar a realidad. El gobierno nos decía que el proyecto Rosita, que viene dormido como 20 años, va a esperar hasta el 2025 recién para que se pueda comenzar a iniciar. Hemos tenido empresas, hay una empresa muy grande de China que vino y ofreció poder, recursos para comenzar a hacer andar este proyecto. Imagínense, en el 2025 nosotros vamos a necesitar más de 1.000 megawatts de salida para Santa Cruz y para Bolivia. Por lo tanto, ya tendríamos que buscar otros proyectos. ¿El gobierno más grandes no aceptó la oferta china? No aceptó la oferta china por una u otra causa. Entonces nosotros ahora queremos que Santa Cruz vuelva a levantar su voz y haga escuchar de que este proyecto sí es necesario para Santa Cruz. ¿Cómo se va a hacer eso a propósito? ¿Cómo se va a levantar la voz? Nosotros tenemos que levantar la voz a través de nuestras instituciones, haciendo vamos a tratar de hacer reuniones donde estén representantes de la alcaldía, donde estén representantes del gobierno moral de los cruceños y de todas las instituciones y de la sociedad civil, porque si no nos levantamos como sociedad civil, como cruceños, no vemos nuestras propias necesidades, nuestros sueños se van a quedar dormidos, porque no es un sueño de Ruth gobernadora. Es un sueño de todos los ciudadanos, porque no sufro yo solamente el apagón de luz, lo sufren todos, el ciudadano más común. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un hincapié y ponerle en el chip a la gente, si lo necesitamos. A propósito de eso, hablando de sintonía un poco entre la gobernación, y porque es fundamental para poder encarar proyectos de desarrollo, que haya cierta legitimidad, digamos, ¿no? Porque uno puede ser legalmente constituido, pero por ahí no es legítimo. Esta legitimación permite abarcar, porque lo que uno nota es que habrán encuentros y desencuentros, pero de alguna manera la gobernación ha venido manteniendo con el tiempo nomás una esperanza en el pueblo, ¿no? Porque se entiende que ha sido trabado por el gobierno central también en muchas de las aspiraciones. Entonces, ahora, de aquí para adelante, a aspectos, estamos hablando de aspectos como la electrificación, que tiene un remate en el ser humano. Pero Juan Pueblo, ¿cómo va a ser abordado? ¿Cómo lo sueña la gobernadora Ruth Lozada a este hombre que camina por la calle? Porque de la mano de Ruth Lozada depende una firma, depende algo. ¿Cuál es el sueño de Ruth Lozada en ese sentido? No, bueno, mi sueño es de verdad ver que todos esos